Maurice Chatelain, uno de los conceptores del programa Apolo y antiguo jefe de comunicaciones de la NASA. Todos los vuelos Apolo y Gemini fueron seguidos, a cierta distancia y a veces muy de cerca, por vehículos espaciales de origen extraterrestre. Cada vez que ocurría, los astronautas lo reportaban a control de misión, quienes luego les ordenaban mantener absoluto silencio sobre el asunto. Gordon Cooper, exastronauta del programa Mercury. Durante años he vivido con un secreto. El secreto impuesto a todos los especialistas y astronautas. Ahora puedo revelar que cada día, en Estados Unidos, nuestros radares detectan objetos de forma y naturaleza desconocidas. Existen miles de informes de testigos y muchos documentos que lo prueban, pero nadie quiere publicarlos. ¿Por qué? Porque las autoridades temen que la gente imagine una especie de invasores horribles. Entonces la consigna permanece. Debemos evitar el pánico a todo precio. Donald Dick Slayton, astronauta del programa Mercury. Estaba efectuando un vuelo de ensayos en un cazabombardero P-15 en Minneapolis cuando vi aquel objeto. Aquello se parecía a un globo sonda, gris y de un diámetro de un metro aproximadamente. Pero nada más colocarme detrás de aquella imponente cosa, no se parecía más a un globo. Se parecía a un platillo, un disco. En el mismo momento, me di cuenta que se alejaba de mí de repente y yo estaba volando a más de 500 kilómetros por hora. Lo perseguí durante unos instantes y de pronto, aquella dichosa cosa sencillamente despegó. Subió con un ángulo de 45 grados, girando y acelerando, y desapareció. Dos días más tarde tomaba una cerveza con mi comandante y pensé, desde luego tendría que hablarle. Lo hice y me contestó que tenía que presentarme al servicio de informaciones para dar parte. Lo hice y no he vuelto a saber nada. Astronauta y coronel John Glenn. Nunca hemos contestado a la verdad y sin embargo hemos visto cosas ahí. Cosas extrañas, pero sabemos lo que hemos visto. Nuestros superiores temían mucho esto. Temían algo parecido a la guerra de los mundos y del pánico general en las calles. Por consiguiente, debíamos callarnos. Y ahora solo vemos esas cosas durante nuestras pesadillas o acaso en películas, y algunas se acercan mucho a la verdad. Eugene Cernan, comandante del Apolo 17. Soy uno de los que nunca han visto un ovni. Al ser interrogado, he dicho públicamente que pensaba que venían de otro mundo, de otra civilización.